Imagínense una compañía que tiene una mala reputación, que la gente no la quiere, pero además sus empleados les da vergüenza portar sus símbolos. Y esa empresa como un vuelco total gracias a una adecuada administración y a una serie de estrategias que incluyen la comunicación. Hoy es orgullo de los pereiranos y es referente en temas como innovación y responsabilidad social corporativa. Vamos a hablar sobre la empresa de energía de Pereira. Juliet Porras es la gerente de la empresa de energía de Pereira y además ha sido protagonista con su equipo de trabajo de esa transformación. ¿Cómo fue posible? Bienvenida, Juliet. Bueno, yo digo que muchísimas gracias. Todo esto ha sido posible gracias a un trabajo en equipo, gracias a reconocer que las cosas no se hacen por una sola persona, sino por un grupo y por el amor que tenemos por esta ciudad. Lo primero que pudimos entender es que Empresa Energía no es una empresa para dar utilidad, es una empresa que está para prestar un servicio público domiciliario y que si la ciudad no crecía, Empresa Energía no crecía. Entonces, hoy en día nuestro lema no es solo prestar un servicio público, sino ser parte de los grandes proyectos de la ciudad de Pereira. Julia, vamos a contar esa parte inicial de lo que se vivía en la empresa. Era una situación crítica donde no había amor ni sentido de pertenencia, ni afuera ni adentro. Bueno, llegamos a un punto en donde el personal de la compañía no quería decir que trabajaba en Empresa Energía de Pereira. Nuestros usuarios no reconocían que estábamos prestando un buen servicio y desde luego los socios no estaban conformes con lo que estaba pasando en el interior de la compañía y ya era una crisis que teníamos reputacional bastante alta por un hecho ajeno a la compañía, simplemente por un hecho de trascendencia nacional y adicional un proceso de capitalización donde pues, los pereiranos que nos caracterizamos por el civismo no queríamos que un privado nos ayudara a que la compañía creciera y fuera mucho más grande de lo que inicialmente se tenía. Y vamos a mencionar, Juliet, cuáles fueron esos factores críticos que permitieron esa transformación de la compañía y que hoy se da orgullo en Pereira. Bueno, Empresa Energía de Pereira era una empresa 100% oficial, el manejo se daba a través del municipio y desde luego en la compañía se ha permeado bastante todo eso que conocemos de la politiquería y la burocracia. Debido a esta situación, la compañía tuvo que acudir a un mecanismo que se llama capitalización y entregar el manejo de la empresa a un particular sin haber perdido la propiedad accionaria de la empresa. Esto realmente no causó mucha satisfacción en los usuarios y en los ciudadanos pereiranos, pero gracias a todo un proceso que se hizo desde el plan estratégico corporativo de la compañía, hoy en día los pereiranos y el mismo personal agradece que se haya dado el proceso. ¿Qué fue lo que se hizo? Primero hicimos una campaña de amor por la compañía que la denominamos Soy Energía de Pereira, una campaña que prácticamente nos recordaba a todos los colaboradores que Empresa Energía prestaba un servicio muy importante, que nuestra misión no era solamente entregar utilidades, sino que la más importante era prestar un buen servicio y además que había comunidad que necesitaba de nosotros. De esta forma, gracias a la gran acogida que tuvo la campaña, y lo que hicimos fue tomar las partes principales, especialmente todo lo que tenía que ver con temas de ciudad y llevarlos al plan estratégico corporativo de la compañía. De esta forma, hoy en día pasamos de dar 8 mil millones de pesos de utilidad a dar 30 mil y lo más importante, pasamos de un índice de satisfacción del usuario de un 67% a un 82% según la encuesta de Pereira Cómo Vamos y adicional a eso, pues nuestro personal tiene un 98% de satisfacción con el ambiente laboral. De esta forma, lo que estamos demostrando es que tenemos una armonía dentro de todo nuestro plan estratégico corporativo. Julia, a partir de esa experiencia, ¿qué podemos decir que son principios claves para una gerencia exitosa? Bueno, primero entender que no trabajamos solos, que dependemos de un equipo, que acá las cosas no solo se hacen desde la cabeza, nosotros simplemente representamos y mostramos ese liderazgo y lo más importante, hacer las cosas con pasión. Cuando se habla con todo el personal de Empresa Energía, yo sé que van a encontrar esas personas que cada cosa que hacen, la hacen es porque quieren, porque saben que tienen un fin último que no solamente recibir un salario, o sea, el fin último es poder brindar bienestar a todos los que trabajamos en esta empresa, ya sean los colaboradores, ya sean los usuarios, ya sea cualquier tipo de comunidad que se pueda impactar. Cuando vemos ese fin último, nos apasionamos y sabemos que todo lo que podemos hacer puede ser satisfactorio y que podemos cambiar todo lo que se presenta hoy en día en nuestra sociedad, la corrupción, los malos modales, simplemente podemos irradiar felicidad y de esa forma es lo que estamos demostrando que Empresa Energía puede cambiar y que ha cambiado a Pereira, no solamente la empresa, Pereira ha cambiado gracias a toda esta filosofía. Juliet, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo y además contar la historia de la empresa Energía para nuestro libro de historias de negocios altamente inspiradoras, versión Eje Cafetero.
Bueno, no, muchas gracias por la invitación y espero que la historia de Empresa Energía inspire a muchas más otras empresas. Y este es un ejemplo de que las asociaciones público-privadas pueden surgir y pueden dar grandes resultados. Y especialmente pueden impactar positivamente a todo nuestro entorno. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.